saludar, cantando con estas trovas de fe y creatividad, pues lo único que buscamos es poderles expresar la buena nueva de Cristo que nos viene a transformar. La buena nueva de Cristo que nos viene a transformar. San Marcos hoy nos ofrece un hecho particular, donde Cristo catequiza promulgando la verdad, pues con claridad afirma que nos debemos cuidar de escribas y fariseos que viven de vanidad. De escribas y fariseos que viven de vanidad. Cuídense de ser creídos y de querer abarcar honores y beneficios a costa de estafar, pues ellos que rezan tanto no saben de caridad, se la pasan explotando a la gente con crueldad. Se la pasan explotando a la gente con crueldad. Así sigue el maestro impartiendo su doctrina, mostrando a toda la gente lo cruel que es la tiranía, y enfrente de sus ojos encuentra un buen ejemplo en la alcancía de ofrendas que se encuentra en el templo. En la alcancía de ofrendas que se encuentra en el templo. Observa en silencio la ofrenda que todos dan. Unos dan mucho dinero, pues tienen de dónde dar. En cambio, una pobre viuda se despoja sin pensar de dos reales que tenía para su vida sustentar. De dos reales que tenía para su vida sustentar. Se queda perplejo ante lo que ha observado y dice emocionado: la viuda dio más que ellos, pues los otros ricachones dieron de lo que sobraba, mas esta pobre mujer se ha quedado sin nada. Mas esta pobre mujer se ha quedado sin nada. Nos invita a que podamos pensar que si somos avarientos, tacaños que no dan nada, para ser una ofrenda grata nos debemos despojar de aquello que más nos cuesta y Dios luego premiará. De aquello que más nos cuesta y Dios luego premiará. Nos despedimos deseándoles de verdad una lluvia de bendiciones de Dios Padre Celestial, que quiere que alcancemos la eterna felicidad, dejando las vanidades que no sirven para nada. Dejando las vanidades que no nos sirven para nada. Las hermanas trovadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento vaya el domingo a misa.